presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Salvador Vega, del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Energía. La senadora Mónica Arriola, por el Partido Nueva Alianza. La senadora Ninfa Salinas, quien no solo es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, sino también integrante de la Comisión de Energía. El senador Raúl Gracia, del Partido Acción Nacional, presidente de la primera Comisión de Estudios Legislativos, así como los senadores Francisco Domínguez, Jorge Lavalle, del Partido Acción Nacional, y los senadores Pablo Escudero y Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista. La razón es darles a conocer el reinicio de los foros de consulta en materia energética, por lo que me voy a permitir dar lectura a un documento que hemos construido juntos, y posteriormente, indistintamente, estamos todos a sus órdenes. El próximo 2 de octubre continuarán los foros parlamentarios para analizar las diferentes y distintas iniciativas en materia energética presentadas en el Senado de la República y que están turnadas a las comisiones de puntos constitucionales, primera de estudios legislativos y la Comisión de Energía. Se anuncia que en el Senado de la República la continuación de los foros parlamentarios acordados por la propia Cámara para analizar las distintas iniciativas en materia energética. Se presenta un calendario que se seguirá en los próximos días y la lista de personalidades que serán convocadas a participar y exponer sus puntos de vista, con los ajustes del caso en función de las invitaciones y el tiempo de su desarrollo. Se informa también que la decisión de darle continuidad al acuerdo del Senado no solo es una responsabilidad, sino un cumplimiento y una obligación. Queremos contar con una participación equilibrada de todos los representantes de las diferentes corrientes de pensamiento en la materia, en donde se buscará la intervención de expositores conocedores del tema que han tenido la intención de participar o que han participado en la historia reciente de nuestro país, desde el mundo formal de las cámaras empresariales hasta diferentes mundos académicos, investigadores y personalidades, por solo señalar algunos nombres, no limitativamente, sino que es mucho más abundante. Estamos considerando a Fauci Handam, Gerardo Gutiérrez Candiani del Consejo Coordinador Empresarial. Hemos recibido por parte del senador Manuel Bartlett una propuesta de 9 nombres, en donde sin ninguna restricción se invitará a todos y cada uno de ellos, como Claudia Sheinbaum, Jaime Jiménez Espriu, el caso de Luis Telles, Javier Arregunaga de la Asociación Mexicana de Bancos, a don Adrián Layú, Jordi Herrera, exsecretario de Hacienda, Carlos Elizondo Meyer, Marcelo Ebrard, entre otros. Las invitaciones a los participantes serán enviadas por los presidentes de las comisiones aquí presentes, tanto de puntos constitucionales como de energía y de estudios legislativos primera. La importancia para nosotros de los foros radica en la necesidad de actualizar el análisis riguroso de la industria energética nacional en nuestro país, dada la convicción que existe en torno a la indispensable reforma energética que se procederá durante el presente periodo ordinario de sesiones en base a los mejores argumentos en sus propios méritos. En esta rueda de prensa estamos participando, como ustedes dan cuenta de ello, representantes del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista, del Partido Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Bueno, buenas tardes, Blanca Estela Botello del periódico Crónica. La primera, ¿cuántas reuniones piensan ustedes hacer? El periodo, por un lado, tienen 18 programadas, ¿ustedes cuántas más? ¿Y qué opinan también de la consulta vinculatoria que van a llevar a cabo ellos para que la opinión de la gente sea tomada en cuenta por el Congreso? En esta reforma, y por último, ¿qué opinan
de que el PRD de alguna manera, o la izquierda, los partidos de izquierda estén boleteando, porque ya les propusieron a ustedes algunos candidatos que van a participar, algunos ponentes que van a participar en los foros de ellos. Esto sería como sacarles ventaja los partidos de izquierda a ustedes y para el PAN concretamente. Veo que hay una parte, no representativa, o representativa más bien de un ala del PAN. ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con la gente de Jorge Luis Preciado? ¿Qué pasa con José María Martínez? ¿Están apoyando también esta participación? Gracias. A mí me gustaría puntualizar algunas cosas de lo que nos preguntas y pedirle al senador Salvador Vega, por parte del Partido Acción Nacional, que lo correspondiente él lo contestara. Yo no creo que en la consulta, en los foros, en la movilización, en el análisis y en la exposición de las ideas puede haber ventaja de nadie. Nosotros construimos un acuerdo que fue votado por unanimidad. Recibimos propuestas de todos los partidos para integrar foros. De hecho, he leído con atención la crítica de que tal vez fue precipitado, pero sí quiero manifestar abiertamente que si nosotros empezamos el lunes pasado con la presencia del ingeniero Cárdenas y de otros participantes, fue justamente a petición del PRD, que ese foro que se realizó, que creo que fue muy relevante, no solo por la asistencia del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino de otras personalidades, se realizó bajo el formato que el PRD nos pidió y que, con excepción del PRD, nosotros recibimos propuestas formales de todos los partidos políticos, de quienes quisiéramos que participaran, y en donde yo me parece que el adjetivo o la calificación de mayores ventajas de un foro u otro, creo que eso en nosotros no está ni en nuestro ánimo, ni lo vemos así. Hoy, sin ninguna restricción, hemos dado paso a integrar una lista de muchos nombres, integrada por todos los partidos políticos. Por el otro lado, tenemos un mundo formal al que tenemos que atender. A algunos eso tal vez no les guste, a nosotros no es que nos guste o no, lo damos por hecho. Los representantes de los presidentes de cámaras, de asociaciones que tienen que ver con el mundo energético, de rectores de universidades, de estados de la República donde subyace una actividad petrolera, o de ejecutivos estatales que quieren manifestar su propio parecer de una reforma que me parece que a todos los mexicanos nos interesa. Segundo, ¿cuántos foros? En principio tenemos 14 sesiones temáticas, pero no es una camisa de fuerza. Y si estas fuerzas políticas aquí representadas, en un momento dado vemos la necesidad de convocar a más personas, ampliarlos o hacer otras invitaciones, estamos abiertos a discutirlo. Me parece que en el Congreso lo que nunca funciona son las camisas de fuerza. Creo que tampoco nosotros podemos limitar ni debemos de hacerlo a que otro partido político quiera seguir otro proceso de foros o de consulta. Aquí cada quien puede escoger un camino. Lo que aquí estamos representando es la gran mayoría de los que integramos este Parlamento. Queremos hacer una participación rica de ideas, en donde a lo que no vamos a renunciar es que en este periodo podamos alcanzar acuerdos para alcanzar la reforma energética que nuestro país necesita. Entonces yo no entraría a un tema de descalificaciones respecto a la otra visión, no la comparto. Hablo sobre hechos documentales probados, no entro al dime y direte, porque me parece que no abonamos a la construcción de un debate que es lo que queremos hacer. Y finalmente, pues estamos incluyendo a todas las voces que los partidos políticos que formalmente nos hicieron llegar esa propuesta. La construcción de agendas no solo depende de nosotros, también depende de nuestros invitados. Hoy mismo estamos ya con este acuerdo que hoy estamos dándoles a conocer, invitando a todos los de la lista que tenemos considerados, que son 70 personalidades, se las daremos a conocer en los próximos días, conforme los vayamos invitando y vayamos teniendo la confirmación de estas personalidades. Yo le rogaría al senador Vega, en alusión a lo que cuestiona la compañera, nos hiciera favor de participar. No sé si le podrían pasar. Aquí ya tenemos.
Bueno, para nosotros en el PAN el trabajo legislativo no es una cuestión ni de equipos ni de grupos. Esta propuesta energética que hemos hecho en el PAN fue firmada y respaldada por la gran mayoría de los senadores. Hemos pasado este tema de los foros incluso por el grupo. Ha sido aprobado también en el grupo, no solamente por el grupo de los senadores, también lo hemos discutido con los propios diputados que han estado en estos temas de energía, con los que están en las comisiones. Y no es un asunto que tenga relevancia en el tema ni de los foros ni de la reforma energética. El senador Pablo Escudero me ha pedido hacer uso de la palabra por el Partido Verde. Gracias, presidente. Al respecto de la pregunta, Blanca, también yo quisiera comentarte que desde que surgieron las pláticas para crear estos foros, siempre buscando las diversas visiones que existían en el país, pues bueno, eso era muy importante, tratar de escuchar a todos, a los que pensaban por qué sí, por qué no, hacia dónde teníamos que ir, cuál era el debate, la discusión que se tenía que estar dando en el Senado. Consideramos nosotros de la reforma más importante de los últimos años de este país. Y yo quisiera pedirle a ti y a los demás que por favor hagan extensiva una petición, por lo menos por parte de los senadores del Partido Verde al PRD, que nos inviten a sus foros, que nos digan cuáles son los expositores que nosotros no trajimos porque ellos no nos pidieron, y que nos den la oportunidad de irlos a escuchar. Nosotros sí queremos escuchar a todos, queremos saber qué es lo que piensan, qué es lo que piensan del petróleo, qué es lo que piensan de las tecnologías, por qué sí, por qué no. Queremos que todo ese debate va a enriquecer la discusión del Senado. Insisto, una petición formal al PRD a que nos inviten a sus foros, que nos inviten a escuchar a los nombres que no nos quisieron dar por alguna razón que respetamos, que por alguna razón no vayan a venir al Senado, que nos digan dónde y a qué hora. A nosotros sí nos interesa escuchar todas las voces que tengan algo que decir respecto a la reforma energética. Gracias. Sí, senador, quisiera saber mañana, ¿quiénes son los invitados? ¿Cómo va a ser? ¿Si va a ser otra vez en la mañana y en la tarde, o nada más en la tarde, o nada más en la mañana? Pero sí que nos dijera quiénes son mañana los que retoman este foro. Y dos, independientemente de la lista de 9 nombres que les entregó Manuel Bartlett, que imagino representan a la izquierda, quiero saber si ustedes, de mutuo propio, van a buscar a representantes importantes de la izquierda mexicana para que participen en los foros diarios o terciarios, como los vayan a hacer ustedes, para que esto no se convierta en un monólogo donde solamente la visión del PRI, el PAN y el Verde, que son parecidas, van a ser la única que se va a escuchar en estos foros. Gracias. Sí, con mucho gusto. De atrás para adelante, el senador Manuel Bartlett, en tiempo y forma, de manera muy seria e institucional, me hizo llegar una lista, que aquí tengo a la vista, que está firmada por él como coordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Él nos propuso 8 nombres, los voy a nombrar porque todos ellos los tenemos considerados para invitar, más otros nombres que ahorita comento, que es la doctora Rocío Vargas Suárez, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, el ingeniero Alberto Barrios Castillo, el ingeniero Francisco Garay Cochea Patriener, el doctor Gonzalo Núñez González, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, el doctor Alfredo Jalife Ramé y la ingeniero Rocío Nale García. Además de esos nombres, por ejemplo, nosotros tenemos la intención de invitar por parte de todos los aquí presentes a gente como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, como el ingeniero Jiménez Espriu, hacia la memoria de los nombres de la izquierda mexicana que han manifestado lo que tú con toda inteligencia y pertinencia preguntas. No tenemos ninguna intención de que haya un desequilibrio de los participantes, pero también lo que queremos hacer ver es que hay un mundo formal de la economía, hay una legislación de cámaras en este país, donde por ejemplo todas las cámaras empresariales que de una o de otra suerte tienen que ver con el desarrollo económico y la materia energética, es algo que corta transversalmente el mundo económico, tenemos considerados invitar. Esa es una parte muy importante para nosotros. Insisto, no tenemos camisas de fuerza, estamos abiertos. En la intención de este anuncio que estamos haciendo el día de hoy,
El día de mañana arrancaríamos con una sesión matutina y vespertina. Estamos inmediatamente después de estarlos informando a ustedes, convocando minutos, aunque se ha tenido pláticas con ellos y nos han manifestado su deseo también de venir a manifestar su verdad, a diferentes juristas en un foro que hemos titulado las iniciativas en materia energética vistas desde el derecho el día de mañana. Tenemos considerados al doctor Miguel Carbonell Sánchez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a Jaime Cárdenas Gracia, que es uno de los propuestos por el Partido del Trabajo como exdiputado federal, exconsejero del IFE, al doctor Mario Alberto Becerra Pocoroba, exrector de la Escuela Libre de Derecho y expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, a Fauzi Handam Ahmad, como rector de la Escuela Libre de Derecho y también como un exlegislador en materia económica que ha participado en diferentes escenarios. Y en la tarde, en el mismo título, las iniciativas en materia energética vistas desde el derecho, tenemos considerado de la barra de abogados, al presidente de la barra de abogados, Juan Carlos Solís, de la barra mexicana Colegio de Abogados, que es otra organización de abogados, a Javier Centeno Barrios, y por parte del CIDE, a un investigador que además fue competidor por una curula hace algunos años en este Senado del PRD, que es al doctor Ignacio Marván Laborde. Eso es lo que tenemos considerado armado para mañana y para los días subsecuentes. Se los vamos a dar a conocer, nada más que estamos en el aspecto logístico de poder tener las correspondientes confirmaciones. Sí. Buenas tardes, senador. Penchina, me gustaría si pudiera contestarme, si puede ser primero la discusión de la reforma política electoral o la energética. Gracias. Yo confirmaría lo que dijo nuestro coordinador parlamentario hace muy pocos días y que ustedes se den cuenta de ello. Nosotros tenemos muy claro cómo es el trabajo legislativo y somos gente que trata de hacer su trabajo profesionalmente y no nos extraña ni nos espanta ni descalificamos el que haya propuestas y visiones en el orden de la gente distinta, de los partidos políticos distinta a la nuestra. Sabemos que tendremos que discutir el tema político electoral que tanto se ha mencionado y sabemos que es parte de la construcción de acuerdos, sabemos que va primero, pero también lo quiero decir de manera muy clara: eso no puede paralizar el trabajo de las comisiones. Nosotros tenemos una iniciativa que el propio Partido Acción Nacional puso sobre la mesa y que está canalizada en la comisión que preside don Raúl Gracia, primera de estudios legislativos, que además es representante del Partido Acción Nacional, del senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y de un servidor como presidente de la Comisión de Energía y de todos mis compañeros que de alguna o de otra forma estamos en esos temas. Y lo que queremos es seguir trabajando. Todos sabemos que la agenda de este periodo es muy compleja, donde hay temas verdaderamente importantes que están a discusión, pero precisamente para construir acuerdos necesitamos seguir desarrollando nuestras tareas. Podemos saber que un acuerdo se construye con las propuestas de todos y si no, no se avanza. Y en esa dimensión nosotros sí tenemos claro que el tema político electoral tendrá que discutirse para alcanzar acuerdos. Yo creo que primero que el tema energético. Ya hay iniciativas en la materia, hay diferentes visiones en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, se está trabajando en analizarlas. Pero eso no puede detener el trabajo de la Comisión de Energía. Creo que somos profesionales, estamos alcanzando acuerdos para avanzar, porque este país lo que se merece son los cambios para poder imaginar un mejor futuro, y esa es la consecuencia de nuestros actos. Acá. Veo que con insistencia hablan de Manuel Bartlett, de sus 8 invitados, etcétera, pero no veo a nadie del PT aquí avalando esta... Otra pregunta que quisiera hacer es, veo los nombres de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, ¿de alguna manera ya los contactaron o los aventaron así como para que esto parezca plural? O sea, que se va a integrar la visión de izquierda, pues. ¿O ya les preguntaron, ya los invitaron? Porque está, el comunicado está un poco de que se va a buscar la intervención.
Gracias, Francisco. Nosotros no estamos haciendo nada ni subrepticia ni a escondidas, estamos haciendo lo público y estamos dando a conocer un acuerdo que alcanzamos todos los partidos políticos y vamos a proceder a las invitaciones correspondientes. Me parece que en el debate público no hay sorpresas. Desde que anunciamos estos foros posterior a un acuerdo de unanimidad en el Pleno, todos hemos actuado de manera responsable. No es que yo cite un oficio, estoy distinguiendo algo de lo que ocurrió formalmente y de lo que no ocurrió formalmente. ¿Cuál fue la intención de algunos de que no ocurriera formalmente de otra forma? No me corresponde descalificarlo ni calificarlo, ni estoy en esa tónica. Lo que nosotros queremos es trabajar. Creo que todo el mundo ha manifestado su deseo de emitir opiniones. Creo que en este país, en los últimos 15 años, en materia de foros, de consultas, de simposios, de seminarios, del tema energético, ha habido cientos de ellos, y de hecho esta legislatura ha asistido a muchos, no solo en México, sino incluso en otras partes del mundo, para documentarse de la mejor manera. Creo, y las pruebas así lo demuestran, que este Senado se ha distinguido por ello, no en materia energética, en todas las materias. Ahí está el ejercicio que hicimos en telecomunicaciones, o el que se está haciendo en materia financiera. Y creo que cuando una institución invita abiertamente, sin ningún otro resquicio, a la participación de los que opinan sobre un tema de su interés, que públicamente así está documentado, lo único que puede esperar es buenas noticias de poder asistir a dichos foros. También hemos encontrado otros actores que sí se han invitado y que no han querido venir. Bueno, tampoco los podemos obligar. Nosotros correremos dichas invitaciones formalmente, lo firmaremos los tres presidentes de comisiones. ¿Por qué esos tres presidentes? Pues porque somos los que tenemos el dictamen en nuestras manos. Y tenemos a nuestro cargo y nuestra responsabilidad el impulso procesal de poder dar desahogo a dichas iniciativas. ¿Perdón? Bueno, nosotros estamos simplemente dando lectura al documento que nos mandó. Yo espero, el senador Barlet, yo debo de decirlo con toda seriedad, el día que inauguramos los foros, que en la tarde el Partido de la Revolución Democrática se retiró, porque así lo manifestaron, el senador Barlet continuó en los foros y yo entiendo que con un escrito de este alcance contaremos con su valiosa participación. Señor Roberto Vizcaíno, por último. Gracias. Yo les preguntaría al senador Pechina, ¿estarían dispuestos a invitar a Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ya se sabe pues que dijo que no vendría? No sé, le insistirían si podría venir. La otra es, ¿y si procede la consulta vinculatoria que están promoviendo? Acabamos de ver lo de Marcelo Ebrard y el PRD. Si procede, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, no sé si haya respuesta a eso. Nosotros hemos dicho en otro momento que está abierta la invitación al personaje que tú señalas, al señor López Obrador. También lo reitero, no podemos obligar a nadie, siendo invitado, pueda asistir. Y respecto a la opinión de lo vinculatorio, no, de la consulta popular, me parece que estamos en una institución que tiene normas y reglas. Nosotros somos senadores de la República y estamos actuando en consecuencia. No creo que nos corresponda, salvo que alguien quiera emitir otra opinión, calificar la intención de que si es vinculatoria o no. Me parece que hay una legislación vigente, me parece que nuestra responsabilidad es proceder con las iniciativas que tenemos y máxime en una visión que creo que todos compartimos, aunque no estemos de acuerdo en los diferentes caminos de solución del sector energético. Creo que hay una coincidencia en toda la nación. Al sector energético hay que meterle la mano porque no nos está dando el valor que requiere nuestra sociedad. Y en esa intención nosotros vamos a ser firmes y congruentes con nuestros actos. Muchas gracias. Gracias.